Santo. Santo. Gloria a Dios, Santo. Buenos días.
Buenos días, tengan todos y sean bienvenidos a esta su comunidad de Santa Bernardita, abriendo puerta para Cristo. Como cristianos católicos participamos plenamente en la Santa Misa cuando recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Para poder hacerlo, debemos estar dispuestos a participar consciente de no estar en pecado mortal y haber guardado el ayuno una hora antes de comulgar. Les damos la más cordial bienvenida a nuestros hermanos y hermanas cristianos no católicos y a todos los de otras denominaciones no cristianas. Dado que no pueden acercarse a la mesa de la comunión, les exhortamos a que oren con nosotros y que nos unamos en el Señor Jesús en esta que está presente en cada Santa Misa. Por favor, tomen un momento y asegúrense que sus celulares estén en silencio. Hermanos, en esta celebración eucarística, la liturgia nos habla de agradecimiento y de fe. Nos enseñará que debemos ser agradecidos, sobre todo de Dios, que todo nos lo ha dado. Dar gracia es ponerse al servicio de todos, a estar dispuesto a hacer con los demás lo mismo que han hecho con nosotros. La Santa Misa será presidida por Monseñor Wilfredo Peña Moredo. Por favor, póngase de pie para recibirlo junto a sus ministros que participarán en esta santa liturgia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, de la esperanza y de la paz esté con ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y a pedirle perdón a Dios. Tú que con tu vida nos ofreces una nueva vida, Señor, ten piedad. Tú que eres el camino seguro para llegar al Padre, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has venido a servir y no a ser servido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en la altura. Calle la tierra paz a las almas. Las alturas en la tierra paz a las almas puras de buena voluntad. Hoy te bendecimos, Señor, te adoramos por tu inmensa gloria y gracias te damos. Hoy te bendecimos, Señor, te adoramos por tu inmensa gloria y gracias te damos.
a las almas puras de buena voluntad. A rey de los cielos, al Padre poderoso y a su único Hijo, Cordero piadoso. Gloria de los cielos, al Padre poderoso y a su único Hijo, Cordero piadoso. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a las almas puras de buena voluntad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a las almas puras de buena voluntad. Con el Santo Espíritu, Señor Jesucristo, tú solo eres santo, tú solo altísimo. Con el Santo Espíritu, Señor Jesucristo. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a las almas puras de buena voluntad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a las almas. Oremos. Dios Todopoderoso, que tu gracia siempre nos preceda y acompañe y nos ayude en la práctica constante de las buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura está tomada del segundo libro de los Reyes y nos relata la historia de la curación realizada por Eliseo, que significa Dios salva del prestigio militar de Naam, enfermo de lepra. La sanación trae consigo su conversión. Escuchemos. Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, el sirio Naamán bajó y se bañó en el Jordán 7 veces, conforme a la palabra de Eliseo, el hombre de Dios. Y su carne volvió a ser como la de un niño pequeño, quedó limpia de su lepra. Naamán y toda su comitiva regresaron al lugar donde se encontraba el hombre de Dios. Al llegar, se detuvo ante él, exclamando: ahora conozco que no hay en toda la tierra otro Dios que el de Israel. Recibe, pues, un presente de tu siervo. Pero Eliseo respondió: vive el Señor ante quien sirvo, que no he de aceptar nada. Y le insistió en que aceptase, pero él rehusó. Naamán dijo entonces: que al menos le den a tu siervo tierra del país, la carga de un par de mulos, porque tu servidor no ofrecerá ya holocausto ni sacrificio a otros dioses más que al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor revela a las naciones su salvación. El Señor revela a las naciones su salvación. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria. Señor, revela a las naciones su salvación. El Señor
La segunda lectura está tomada de la segunda carta de Pablo a Timoteo. Esta lectura nos introduce a vivir una vida afianzada al amor y a las promesas de Cristo. Pablo ha entendido siempre sus sufrimientos de apóstol e interpreta ahora su prisión con estas palabras: todo lo sufro por los elegidos de Dios, para que alcancen la salvación y la gloria eterna. Un misionero que vive su convicción en el amor a Dios. Escuchemos. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, nacido del linaje de David, según mi evangelio, por el que padezco hasta llevar cadenas, como un malhechor, pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo aguanto todo por los elegidos, para que ellos también alcancen la salvación y la gloria eterna en Cristo Jesús. Es palabra digna de crédito, pues si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos fieles, Él permanece fiel. Y si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias. El Santo Evangelio según San Lucas. La realidad de la enfermedad se refleja simbólicamente en los 10 leprosos. Lucas llama la atención con el leproso agradecido, que era samaritano, precisamente de quien no se esperaba algo semejante, y es porque surge el reconocimiento a la acción generosa, compasiva y misericordiosa de Dios. Hermanos, les invito a ponerse de pie para recitar la aclamación antes del Evangelio y escuchar la proclamación del mismo. Aleluya, aleluya, palabra de Dios, aleluya.
Dad gracias en toda ocasión. Esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús respecto de vosotros. Siente tu corazón y tu labio para que santamente y dignamente tú puedas proclamar su santo evangelio. Aleluya. Esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Esta santa palabra esté en mi mente, en mi boca y en mi corazón. Que así sea. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaban cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó, alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha venido nadie fuera de este extranjero que volviera a dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, por favor. ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? Sí. Un poquito, yo creo que un poquito bajo. Yo no sé si ustedes, hay gente que es católica, dice que es cristiana y creen en casualidades. Yo hace muchos años que me di cuenta de que esa palabra no está en el diccionario de un cristiano, porque yo no creo en casualidades, yo creo que hay un plan divino sobre cada uno de nosotros. Yo poniéndolo así un poquito gráficamente, yo creo que cuando uno nace, cada uno trae su librito debajo del brazo y que lo que uno debe de hacer es adaptar lo que Dios quiere. Dios tiene un designio sobre cada uno de nosotros. Fíjense que usted tiene 3 hijos y los 3 no son iguales. Aún los que son gemelos serán físicamente iguales, pero no son caracteriológicamente igual. Cada uno tiene un designio y usted lo ve. A veces uno dice: pero este muchacho será hijo del mismo papá y de la misma mamá. Es cosas así, porque hay un designio y parte del trabajo. O sea,
a mí me cuesta mucho, ¿verdad? Y yo creo que algunos de ustedes, yo he estado con ustedes, pero no me conocen. Alguna gente por las cosas, por alguna impresión. Pero fíjense, si usted me siguiera, ¿se acuerdan de aquella cámara oculta? ¿Se acuerdan de aquel programa? Me encantaba, no sé por qué lo que se quedaron. Muy simpático, ¿no? Que por cierto, esto es un paréntesis. Yo era tremendo. Cuando yo era muchacho, bueno, trabajaba en un supermercado. Y nosotros, como estaba el programa ese aquí, nosotros, bueno, éramos como 7, 8 muchachones de 15, 16 años. Entonces, nosotros estábamos, Mr. Wagner, me acuerdo que el gerente era Mr. Wagner, muy buen hombre. Y entonces, pero nosotros éramos tremendos. Entonces, estaba la parte de la carnicería. Entonces, la parte de la carnicería estaba, como ahora, que usted va a estar todas las carnes y demás, y estaba había un cristal. Pero no, de la carnicería se podía ver para afuera, pero de afuera no para adentro. Entonces venían las señoras, especialmente las señoras mayores, que venían con el carrito. Entonces estaban así y nosotros escondidos le abríamos la puerta, le hacíamos ¡bum! Y le tirábamos. ¡Ah! Porque entonces decían al señor que había fantasmas y éramos nosotros. Las viejas que se ponían histéricas. Pues imagínate, llevan con el carrito y de pronto tú sientes que algo te cae. ¡Bum! ¡Gana! ¡Ah! Entonces escondido, aquello era tremendo. Además, hacíamos otras cosas que no las puedo decir aquí. Pero era parte de eso. Y entonces digo esto porque si usted me sigue a mí, verá que yo tengo una visión de la vida, de la fe, que es la misma que yo comparto en EWTN, en los retiros. Si usted me sigue, dice, pero él siempre sigue la misma línea. Es que yo no interpreto la vida de otra manera. O sea, yo he tratado, no lo he conseguido del todo, de que la vida mía concuerde, vaya, se adapte a un plan que Dios tiene sobre mí, que yo muchas veces no entiendo, pero me toca a mí adaptarme a él, no él a mí. Esta señora que está aquí en el medio, porque es el mes del Rosario, y la Virgen de Fátima es la protagonista del mes del Rosario, de hecho el nombre Nuestra Señora del Rosario de Fátima, eso fue lo que hizo. Nosotros la hemos llenado de santuario y de corona y de esas cosas. Pero María es madre y modelo de la iglesia. ¿Por qué? Porque María nunca entendió un comino de lo que él cayó encima. Lo primero que no entiendo es cómo va a estar con un muchacho si no. Porque después de ella, todas las mujeres para tener un hijo tenían un hombre. O sea, lo primero que le cae encima con 15 años es ese anuncio con unas palabras sumamente trascendentales. Y ella dice, bueno, yo no entiendo, pero si tú lo dices, pues vamos para allá. Y así, ¿tú te crees que él entendió esto? Yo me imagino que él tiene, bueno, ¿y por qué no lo ahorcaron? ¿Por qué no le metieron un puñal en el corazón? ¿Por qué esta desgracia? ¿Por qué esta pasión? Me imagino que esa pregunta, pero estaba a pie de la cruz ahí diciendo, déjame entender o meterme, yo no más que entender y meterme en el designio de Dios. Que eso es lo que uno debe de hacer como cristiano. Lo que nosotros hemos hecho es una práctica religiosa. Entonces la gente va por un lado, la vida va por el otro, entonces por eso esto nunca nos hace sentido. Por eso tú ves que un católico se tira las cartas y va al espiritista y lee el horóscopo, porque nunca ha podido hacer la fusión de vida y fe. No lo hemos podido hacer, no lo podemos. Entonces, y en eso ha fracasado el cristianismo. No porque el cristianismo en sí sea un fracaso, sino que ha fracasado en nosotros porque nosotros no hemos podido hacer esa fusión. ¿Ve? Entonces yo le digo esto porque hoy cualquiera cree que yo hice todo, la feria y todo por el evangelio de hoy. Porque todo está junto. De hecho, la misa termina allí. Ustedes van a ver por qué. Y se los digo, estamos delante de Dios, cuando yo pensé en la feria, que eso fue en el verano, ¿qué iba yo a pensar? Que en el 38º domingo del tiempo ordinario, las lecturas iban a ser prácticamente del Día de Acción de Gracia. Estas lecturas, estamos celebrando San Given antes de tiempo, porque son las lecturas para el día de San Given. Todo hoy tiene que ver con dar gracias, todo. Porque este es el evangelio que se lee todos los años, que este año lo voy a cambiar porque otra vez volvemos con el mismo evangelio. Eso es el mes que viene. ¿Y por qué? Porque la iglesia, acuérdense que el día de San Given no es una fiesta religiosa. La iglesia va por otro lado. Es una fiesta que sale de un agradecimiento. Ustedes saben las partes históricas de eso, pero no es una fiesta de ninguna iglesia, ni católica ni protestante. Pero entonces hoy la iglesia nos está diciendo,
usted entiende lo que es agradecerle a Dios. Y pone este evangelio, que es un acontecimiento de los múltiples que Cristo tuvo, que no vamos a entrar en detalladamente en él ahora, porque hay mucha tela para cortar. Pero hay un hecho muy importante, que es el que yo quiero compartir con ustedes hoy, que es el hecho del recipiente de la acción de Dios. Y yo creo que ahí está el problema. Seguimos siendo hijos del pueblo de Israel. ¿Qué, por qué vuelve nada más que el samaritano? Porque los 10 se curaron y usted no entiende lo que es la lepra. Yo he visto leprosos. Quiero que sepa, olvídense del cáncer, de la, o sea, es una cosa, porque no es que, es que te pudres. Se te cae la nariz, se te caen los dedos, porque se pudre. O sea, al no haber sangre, esto se pudre y se cae. O sea, hay gente que va perdiendo los dedos, las narices, es muy fuerte. Porque gracias a Dios, en esta parte, nos tocó una parte del mundo donde ya prácticamente no existe. Pero en algunas partes de América Latina todavía, y en África, esto es una pandemia horrible, horrible. Hay mucho leprosorio en África y en América Latina en algunos lugares. Y yo he estado con las monjitas y yo he visto lepra en el primer grado. Yo nunca he visto lepra en el tercer grado. En tercer grado, de hecho, ya no, es muy, no te van a dejar porque ya no tienes mano, se va, porque te has podrido, te pudres. Al no haber sangre fluyendo, pues entonces no hay nada. Porque la cuestión es que cuando ya nosotros no empezamos a fluir la sangre, por eso nos pudrimos. ¿Qué pasa cuando nosotros nos morimos? Por eso empezamos a apestar, porque al no haber fluido de sangre, que es lo que a nosotros nos da este color. Fíjense que cuando no fluye la sangre, usted se empieza a poner grisoso. Lo que pasa es que ustedes nunca se han dado cuenta de que en la funeraria siempre... en la capilla está oscurita y hay una luz de un color. ¿Saben por qué? Porque eso ayuda al maquillaje que te ponen. Si ellos encienden esta luz y tú no, vas a ver que la persona está totalmente gris. Pero como a nosotros no nos gusta esa cosa, nos maquilla y te ponen esa lucecita, pero hay que tener cuidado. ¿Qué pasó ahora cuando María? Que alguna gente, apúrate, apúrate. Por eso yo tuve aquí 14 funerales. Porque había que, porque se pudre, empiezas a pudrirte. Cuando a mí me tocó a mi papá, acuérdense que yo tuve que ir a Cuba a enterrar a mi padre, que eso fue, o sea, ese, miren, para que ustedes vean, ese fue el día. Yo nunca había entendido por qué, cómo una persona cogía 4 gomas y unas tablas, hacía una balsa. Yo verdad que decía, porque a mí me encanta el mar. Yo inclusive hice scuba diving y todo, yo, pero hasta ahí. Porque hay un curso para coger scuba diving de noche. Pero hasta ahí yo llegué. Yo dije, por la noche hasta ahí no. Me gusta. Y claro, y es una, de hecho, bajar es una, de todos los deportes para mí es fascinante. Porque es un mundo, los colores, silencio. De los peces nos tienen a nosotros más miedo que nosotros a ellos, porque verdaderamente no te toca, es una experiencia muy bonita. Pero yo al mar le tengo mucho respeto. Entonces, cuando yo he ido en crucero con mi familia y demás, yo siempre lo hago. Por la noche yo salgo a la baranda, casi nunca hay nadie, y usted ve esa masa, esa oscura, oscura. Dice, ¿tú sabes lo que es coger 4 tablas y 2 leutas y tirarse al mar Caribe lleno de tiburones? Yo decía, ¿cómo esta gente hace eso? Yo no lo entendí hasta el día que me toca enterrar a mi papá. Porque cuando yo estoy esperando a mi papá, cuando usted en Cuba se muere, tiene que entregar las células. En Cuba usted puede ir a la calle desnudo, pero no puede dejar en su casa la cédula. La cédula es el equivalente de la licencia de conducir. Si a ti te cogen en la calle y tú no tienes eso, tú vas preso. Eso es indispensable. Cuando tú te mueres, tu familia tiene que llegar al partido y entregar esa cédula para que tú puedas tener derecho a todos los servicios fúnebres, porque si no, no te entierran. Entonces pasamos por todo eso y claro, llegamos a la funeraria, que era una casa de esas múltiples que ellos se han adueñado, que no eran de ellos. Ahí no había aire acondicionado, era una casa grande que la convirtieron en una funeraria. Y esas casas antiguas tenían dentro de la casa en donde se lavaba. Acuérdense que antiguamente
habían una, como unas piletas que tenían hasta unos rollitos, porque uno, ¿se acuerdan de eso? Bueno, pues esas son casas antiguas y ahí se quedaban los cubos y todas esas cosas para limpiar la casa. Bueno, pues ahí es que preparaban a las personas. Ahí fue donde me trajeron a mi papá del hospital en una cortina de baño viejísima, llena de moho. Mi papá desnudo me lo traían envuelto ahí. O sea, había un camastro ahí, me lo tiraron así. Dice, aquí traemos más viejo que la cuestión. Bueno, ver a mi papá desnudo así es una cosa impresionante. Entonces le empezamos, al señor, de hecho, lo estaba afeitando y estaba limpiando, pues la cuchita aquella, el cubo de agua con que había limpiado el día. Y yo mirando aquella decía, Dios mío, mi padre que era un hombre tan limpio, ¿no? Pero bueno, entonces yo lo ayudé a vestir, lo perfumé. Recuerdo que mi papá usaba Canoe de la casa Lambín. No se me olvida. Ese. De hecho, cuando oigo ese perfume me parece que está por ahí. Todavía ese perfume se vende. Y entonces, cuando terminamos, con muy desagradable, me dice, mira, esa chusmería que tienen a veces los cubanos. Y entonces, mira, que todos los cubanos no hablamos así, ¿eh? Mira, como es viejo, no quisieron hacerle autopsia. Tienes que estar oliéndolo de cada vez. Así que cuando se empieza a pudrir, nos avisa. Y yo cada media hora iba a la caja a oler a mi papá. Porque no había aire acondicionado para cuando se empezara a pudrir. Cuando yo, aquello era tan aberrante que yo en un momento dado salí, había como la calle y un jardincito, me senté ahí solo y dije yo, ahora, si yo viviera aquí, yo cogía cuatro tablas y mejor me come un tiburón que seguir viviendo en este país. Fue el día que yo entendí por qué hay gente que hace eso. Pues llega un momento que dice, prefiero morirme a seguir viviendo así. Eso fue un paréntesis, porque uno se pudre. Y decir que Dios, ver a mi papá pudrirse, ¿usted sabe lo que es eso? Y yo tenía que correrlo porque empezó a pudrirse. Me acuerdo que cuando cogimos la caja, se cayeron unos tornillos y por poquito se desfonda la caja. Cuando íbamos, entonces le digo, porque tienen que toda la historia, digo, mira, quiero parar en una iglesia por una misa. ¡Misa, misa! Digo, misa, una iglesia, misa. Dice, no, aquí lo que hay es gasolina para ir de aquí al cementerio. Digo, pero es que vamos a pasar por frente de una iglesia, que por cierto era de los franciscanos, la Santa Cruz de Jerusalén. Dice, bueno, eso no se puede. Digo, pero enseguida la frasecita, pero si tú me ayudas, yo te ayudo. El ayuda fueron $50. En Cuba no hay nada gratis. Entonces, eso es una mentira. Entonces, yo le di los $50 y me dieron 20 minutos para celebrar la misa de mi papá. Yo la misa de mi papá de difunto la celebré en 20 minutos. Llegamos al cementerio, pasaron y le dice, ¡ay, me comienza! ¡No es allí, es aquí! Entonces llegamos, abrieron pues había un panteón, abrieron. Entonces yo estoy con mi librito para bendecir la tumba y alguien me dice, Willy, y cuando hago así, ya habían puesto la tapa y ya, se acabó. Me acuerdo que lo último que yo le dije, no, pues, le dije, bueno, papi, ven, que Dios te bendiga, ya yo había rezado mucho por él, y le dije, descansa en paz y disfruta de la eternidad donde Fidel no te puede tocar. Eso fue el último que yo le dije. O sea, ustedes no saben muchas cosas, ¿no? ¿Pero qué le digo eso? Porque yo he tratado de coger ese designio de Dios, que muchas veces no lo entiendo, y tratarlo de traer a mi vida para que yo me pueda adaptar a eso. Yo no creo en casualidades, yo creo que todo tiene un designio de bien. Porque esto, porque lo otro, él lo sabe y me toca a mí, modelándome en ella, decir, yo no lo entiendo, pero si esta es tu voluntad, es aquí el esclavo tuyo. Que eso es lo que usted tiene que empezar para usted poder entender el evangelio de hoy. ¿Qué pasó? ¿Por qué no vinieron los otros 9? Porque ellos estaban muy seguros que como ellos eran judíos, ¿por qué no? Si nosotros no los merecemos todos, porque nosotros somos la pupila de los ojos de Dios. Y usted se equivocó. Esas son la gente de la casa L'Oréal. Yo me lo merezco. Y el otro infeliz, como los judíos ni los miraban,
que Dios lo hubiera unido a él, a los 10, a los 9, que eran de la raza elegida, él se sentía, imagínate tú, me puso a mí con ellos. Y por eso él vuelve, porque él no creía que él era merecedor de lo que Dios le dio. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Porque nosotros somos tan mal agradecidos. Porque nosotros muchas cosas las tomamos por dadas. Eso es todo. Por eso usted pasa la vida y usted siempre tiene su grupito y su cosa y usted no sirve. Por eso antes de irse hoy, pase por ahí. Porque ahí hay 34 ministerios. En algo usted puede estar, en algo. Lo que usted no puede seguir es creyendo que porque usted viene a misa el domingo, colorín colorado este cuento sacado. No, hermano, porque usted está poniéndose en riesgo, porque quiero decirles algo, la misa no vale. Si usted cree, ay, porque yo nunca he dejado de venir a misa el domingo. No, mira, hermanito, déjame explicarte. Esta está en la cuenta ordinaria, no en la cuenta de ahorro, porque esto es obligado. Y lo que es obligado no tiene mérito. Porque si tú no vienes a misa el domingo pudiendo venir, tú estás en pecado mortal. Doctrina católica, catecismo. ¿Qué pasa? Que mucha gente cree, no, ir a misa no me vale. ¿Dónde me vale? Y da luz, ¿de dónde te vale? Tu servicio. ¿Dónde te vale, Tania? Tu servicio. Y no donde tú quieres, donde Dios quiere que tú estés. Y hay muchos católicos que no hacen nada. Es que yo me siento mal. Y tú me vas a decir a mí que la gente que sirve en la iglesia, todo el mundo se siente bien. Lo que pasa es que hay mucha gente que se queda en la casa. Mejor, porque ven acá, yo te pregunto, si tú tienes un dolor, ¿no te duele lo mismo allá que aquí? Tómate dos pastillas y ven para acá. Ah, pero yo no conduzco, cojo un Uber. Porque los metemos en las casas, ¿sabe cómo se llama? Nos encuevamos, comenzamos a hacer de nuestras casas un escape, porque no queremos servir, hermano, porque nos olvidamos que nosotros estamos en deuda con Dios, pero ahí viene el problema. Yo sinceramente, yo les pongo algo reciente. Tengo aquí, acuérdate que hay un texto muy bonito. Yo podría estar en este momento, no estar aquí. Quiero que lo entiendan. Yo en este momento, porque en este momento el arzobispo pueda poner un administrador hasta que nombren un nuevo párroco. ¿Por qué? Porque hace una semana nada más a mi hermana le dijeron que tenía una sombra. Y los que sabemos, y aquí es la esposa de un gran médico que hubo en Puerto Rico, que ya fue mi médico, hombre, cuando los médicos te dicen, ahí hay algo que a mí no me gusta, ahí hay una cosa extraña o hay una sombra, usted sabe lo que quieren decir. El 99.5%, ¿qué cosa es? Cáncer. Y mi hermana no estaba en un medicucho. Mi hermana estaba en el médico que examina para las personas que van a tener un empleo federal. Así que son. Y le dijo, mira, Lina, tú tienes una sombra en el pulmón izquierdo. A mí no me gusta. Tienes que verte. Cuando Lina me lo dijo, Lina no es tonta y yo tampoco dije. Entonces, si eso hubiera sido cáncer, ¿que por qué no a ella? Yo tengo que irme para mi casa porque ¿quién va a cuidar de mi hermana? Si mi hermana lo hubiera a mí, yo tengo que hacer con ella. Y se acabó, esto se acabó. El próximo cura es Juanito Pérez. Y yo no vengo más porque eso es una, imagínense ustedes, cáncer de pulmón. Gracias a Dios. Era la cosa del fumeteo maldito ese que todavía la gente, gracias a Dios, fue a Israel y tuvo un milagro en Israel. Y a Lina ahora le da asco el cigarrillo, pero eso fue un milagro. Que esa es otra cosa. Porque la gente, ella se puso en parche, ella hizo un montón y nada. Ella fue a Israel, ¡pam!, se acabó. Ella dice, Willy, el olor me da vómito. Así, punto. Bien. ¿Cómo yo le agradezco, Raúl, a Dios, el que Alina no tuvo cáncer? Haciendo lo que a Dios le dé la gana, aunque a mí no me guste. Ese es el problema. Que aquí la gente ha acomodado el servicio. Es que a mí no me gusta, pero ve acá. Ve acá, Ivy. ¿Tú crees que a un misionero trabajando el leproso le gusta? No te oigo. No. Ven acá, ¿usted le cree que estas enfermeras
que están trabajando con hombres con sida, que se están pudriendo, ¿le gusta? ¿Y por qué lo hace? Porque tienen que hacerlo. Porque es la única manera que usted a Dios le dice gracias. Porque aquí en aire acondicionado, en un banco, ay papito, aquí cualquiera. Y ese es el problema que tenemos nosotros. Que tú estás haciendo que le dé vida a otra persona. Gratis. Gratis. Por eso estamos trabados. Porque aquí todo el mundo le echa la culpa a los gobiernos. No, hermano, Puerto Rico no está malo por los gobiernos. Puerto Rico está mal porque nosotros, ciudadanos, hemos decidido no hacer nada que a mí no me convenga. Yo me meto en el cáncer cuando tengo alguien con cáncer. Yo me meto en la distrofia cuando... Ven acá, ¿no sería mejor que porque nadie tiene distrofia, entres en la distrofia? Jerry Lewis nunca tuvo a nadie con distrofia. Pero ese es el problema. Y cuando no nos convino, en vez de meter mano a este país, nos fuimos. No todo el mundo se tenía que haber ido de aquí. No todo el mundo. Pero claro, el país está mal, me voy. Ay, tú no pudiste quedarte, si eran unos meses. Hay gente que lleva años y no tiene electricidad. Ese es el problema. Porque todavía no hemos entendido que la única manera que usted tiene de agradecerle a Dios es sirviendo al prójimo. No hay otra manera. No la busquen porque no la van a encontrar. Porque hasta la cruz, mírenla bien, hay dos maderos. El más grande es el vertical. Ese es el grande. Esa es tu relación con Dios. Es esto, la misa, los sacramentos, la vida espiritual, la adoración al Santísimo. Esa. Pero fíjense que hay otro que es horizontal. Si no están los dos, no hay cruz. Y ese fue el signo que él escogió para morir. Pudo haber dicho, mira, me van a ahorcar, me metieron una puñalada. Hay otra cruz, que es la famosa cruz de San Andrés, que es así, que parece el signo eso de los ferrocarriles. No, él no cogió esa, él cogió lo que se llama la cruz latina. Y es que esa cruz, y aquí no hay nada de casualidad. Ay, mira lo que se le ocurrió. Todo aquí está planificado desde la eternidad. Si tú amas a Dios, tú terminas en el prójimo. ¿Y cuánta gente está en su casa sin hacer nada? Es que yo me siento mal. Empieza a servir para que se te quite. Oye, el remedio mejor que hay es ese. Yo tuve algunas personas que se confiesan. Había una señora que siempre tenía, le dije, mira, porque yo le veía que había una constante, ¿no? Cuando uno es confesor, uno va conociendo un alma. Y a la misma cosa, le dije, mira, yo la penitencia va a ser, yo te voy a hacer todos los trámites, para que tú te vayas un mes de voluntaria a la parte pediátrica, cuando aquello era para, ahora es completo, del Hospital San Jorge. Y busca la parte oncológica. Ay, padre, eso es muy fuerte. Esa es la penitencia. Y las penitencias a nadie les gusta. Yo no la vi, como al mes vengo, la veo, pero era completamente diferente. Dice, padre, Dios lo bendiga. Se me han quitado los dolores y la depresión. Digo, no me digas, porque cuando yo veía a aquellas mujeres con el niñito con la cabeza así, con esto, yo dije, no te puedes quejar nunca más. Porque yo se los he dicho, la depresión es un lujo de los ricos. Porque la gente pobre no tiene tiempo para deprimirse, porque usted tiene que salir para la calle para traerle un plato de comida a su hijo. Pregúntele a los venezolanos, pregúntele a los cubanos que tienen que salir para la calle a quemar el pavimento, a ver si tú te puedes deprimir. No puedes, porque hay un niñito, un nieto que te está diciendo, abuelita, tengo hambre, y ese gemido de hambre, no de mala crianza. Tú no puedes, mamá, tú tienes que tragártelo, porque si tú te pones a deprimirte y a estar en tu casa, tu hijo no come. La depresión es un lujo de los ricos. Me voy para el psicólogo, toma. ¿Y qué tú haces durante todo el día? Tiempo perdido, un tiempo que la que se está muriendo no tiene. Y hoy, este evangelio, yo dije, Dios mío, pero si no, que yo lo hubiera escogido, porque cuando yo pisé la feria yo no sabía que esta era la lectura. Y señores, hoy es un examen de conciencia. ¿Dónde, qué tú haces? Aquellos hombres como tú, o sea,
es que yo tengo que trabajar. Y ustedes me van a decir a mí que la gente que está aquí no trabaja. Mire, ella no está aquí, pobrecita. Ah, mira, no, Francelín, no. Francelín, que por cierto, rece porque el papá, ahí hubo que ponerle el santo óleo, está grave. Papá. Francelín está cuidando a su papá y su mamá, su papá está al borde de la muerte. Tiene sus hijos, que ella es tremenda mamá. Ayuda a Yolanda porque ella está metida ahí en todo, ahora mismo en concierto. Está en la obra. ¿Y cómo saca el tiempo? Pudiendo, queriendo, pues cuando usted quiere, usted puede. Tú trabajas en una oficina, tú tienes a Aranza, y cada vez que... Y la Lourdes, corre para allá. Y la Lourdes es la representante de PSB en Bellas Artes, que si no fuera por ella nos comieran los dulces. Porque hay que ser guerrero para ir para allá. Por eso va ella. No, igual. Pero... no tiene nada que hacer. Oiga, por favor, respétela. Aquí hay mucha gente que no quiere. Yo le pregunto, ¿usted no tiene nada que agradecer? Porque yo, lo de Alina, pero está lo de mi mamá. Oye, el Señor tuvo la delicadeza de darme a mí mi mes de vacaciones para que yo estuviera con mi madre, que fue el último mes que... Es que fue, pudo haber sido en otro mes. Y cuando me llamaban ya se estaba muriendo, dice, no papito, te voy a dar el mes de agosto para que te prepares. Con una delicadeza, ¿cómo le pago eso? Mi sobrino, 4 años en droga, de verlo así, mira, con el pantalón aquí, que mi madre lloraba lágrimas de sangre. Y ahora tiene una sanación que él no se acuerda de eso que le pasó. No lo registra. Un muchacho casado, con su maestría, con sus 3, tremendo papá. Díganme los que están aquí, ¿cómo yo le pago eso a Dios? ¿Cuánto vale eso? Yo no puedo. Entonces le digo, no te importa si yo tengo ganas, tú pide que yo voy a ver cómo yo lo hago. Y quiere que le siga, yo podía haberme muerto. A mí me zumbaron así de pronto. A mí, ¿tú te acuerdas que estaba Pepito conmigo? ¿Usted sabe lo que usted tiene, padre Willy? Porque el doctor Colón y el Pepito buscaron que el cirujano sacara un momento porque no había consulta. No, doctor, estaba Pepito aquí. Bueno, mire, padre, entonces digo, no, me dijo el doctor Rullán que yo tengo una cosita ahí que me va a crecer. No, padre, usted no tiene ninguna cosita. Usted tiene 3 tumores malignos en el colon. Y del 1 al 3, siendo el 3 lo peor, los 3 son de 3. Nosotros vamos a entrar, yo tengo 3 pies menos de intestino. El de ustedes es así, el mío es así, así que yo tengo que salir corriendo. Te pueden aguantar, yo no puedo. Entonces me dice, vamos a entrar con el oncólogo, yo voy a cortar aquí, vamos a hacer esto. Entonces, que Pepito me dijo, ay padre, yo me quedé. Y yo le dije, bueno, ¿y cuánto tiempo me queda? No le puedo decir. Vamos a entrar con el oncólogo y después de eso nosotros le diremos lo que va a pasar. Después vino un milagro que todavía en el siglo mutuo se abrieron, no hay nada, en los 3 pies los mandaron y dicen que nada, que ahí no hay nada, que al contrario el tejido es de un niño recién nacido. ¿Cómo yo le pago eso a Dios? ¿Cómo le pago eso? Dime. No tengo, yo puedo pasarle la lengua a todas las iglesias del mundo y yo no tengo. Y usted, ahora mismo ustedes tienen hijos, ¿cómo tú le pagas a Dios por eso? Porque hay papás que los hijos salieron con problemas. Hay padres que tienen hijos con problemas cerebrales, con autismo. Hay niños que aquí los sábados, si usted viene... Allá atrás, donde está la dama, viene un papá con un niño que es totalmente parapléjico. Tienes que venir. Tú lo ves, le dimos la comunión. Ese padre viene, mira los tuyos. Les voy a dar otro más duro todavía. Levante la mano aquí las que son mamás. ¿Ok? Usted imagínese que tenga uno de su varón y usted lo vea salir toda la noche vestido de mujer.
que aquí los hay. Tener un hijo precioso, tu varón, tu padre, y que lo veas, papito, de peluca a tacones, y que tú sepas que va a putear y a prostituirse. ¿Cómo tú le pagas a tu hijo que no te salió transvesti? ¿O no te salió lesbiana? Porque las mujeres se vuelven unos machos. Señores, si miren a Puerto Rico, si usted no está en la lista de los alcohólicos, ¿no? Oiga, ¿cómo usted paga eso? ¿Cómo tú pagas que pueda haber? Yo no sé si ustedes, se las recomiendo, está en Netflix, La vida de Andrea Bocelli. Andrea Bocelli no nació ciego, fue un pelotazo que le dieron. Estaba jugando fútbol, le metieron una y él le da aquí. Entonces él empieza a perder, pero claro, era en otros tiempos, y él fue perdiendo, 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 hasta que se quedó ciego. Que es horrible, porque el que nace ciego, no conoció, pero ver visto, eso es horrible. Y miren qué hombre es encantador, está casado, monta caballo, tiene una mujer preciosa. Yo quisiera que usted viera un concierto con Andrea Bocelli. Aparte, es un hombre tan agradable porque él decidió no amargarse porque no ve. Pero esta niña, la tuya, ya ve. Vayan a un hospital, den una vueltecita. Y cuando tú salgas, tú dices, ¿cómo yo le pago a Dios todo esto? Tú tienes que hacer más, papito. Mira que muchacha, hermano, ¿cómo pagas? Que tú no haces nada, papo. Y no puede ser. Porque usted le está diciendo a Dios, yo porque soy muy lindo, yo me lo merezco. Usted no se merece nada. Porque en un momento esto se acaba. Te puede, miren, ayer fuimos, no, cuando fuimos un momento allá a Bellas Artes, que fuimos a buscar algo, nos dijeron que este muchacho Jaime estuvo al lado mío. Y de Michelle en Filler on the Roof, él hizo toda la consola con nosotros. Y se acaba de morir de un infarto, 30 y pico de años. Estaba en la consola y le dio un dolor, y es muy tonto, pobrecito. Dice, no, cuando termine la obra voy. No, ninguna obra, porque se murió en la cabina. Lo enterraron ayer. Pero ustedes no se dan cuenta lo que está pasando. Entonces, lo único que usted se lleve es su servicio al prójimo, desinteresado, de tal manera que usted ni se acuerde de lo que hizo. Se lo digo como sacerdote, como hermano en Cristo, porque me duele y me preocupa tanta gente, jóvenes, que no están haciendo nada. No, pero es que yo no hago nada malo. Ven acá, bruto. A ti no te pusieron aquí para que no hicieras nada malo. Aquí te pusieron para que tú hicieras mucho, mucho de bueno. Pero es que hay gente que ha decidido no hacer nada. Y yo les digo a ustedes, y yo lo voy a decir, pero con todo el rigor de lo que voy a decir, la persona que decidió no hacer nada positivo con su vida tiene peligro de condenarse en el infierno para siempre. Porque ahí es la cuestión. ¿Por qué? Porque yo tenía hambre y tú me dejaste con hambre. Y yo estaba solo y tú me dejaste solo. Y yo podía, y tú podías y no lo hiciste porque no te dio la gana. Porque estabas con tu familita. Ven acá, y tú no puedes estar con tu familita y otras familias. Sí se puede, hermano. Sí se puede. Hay mucha gente que lo está haciendo. Pero hay que hacer unos ajustes. Todo no puede ser trabajar. Porque tú no dices trabajar. Todo lo, hay que buscar la manera, y uno arregla el tiempo, señores. Pero eso es cuando uno sabe que se hace tilín tilán. Yo voy a servir a Cristo en el prójimo. Yo le voy a dar gracias a Dios, porque yo estaba enfermo y ya yo estoy bien. Y ahí están, desen una vuelta. Hay tanta cosa en esta parroquia, Dios mío. Usted no le gusta, usted tiene pena, usted no le da. Mira, no te vayas, que voy a, que quiero hablar que tu papá ahora mismo te va a hacer, así que no te vayas. No, no, porque le voy a decir una cosa. Él acaba de perder a su papá. Y yo quiero, yo sé que es un poquito difícil. Breve. Cuéntale a esta gente lo que pasó en el pueblo cuando murió tu padre. Véate ahí, ve ahí. Él no sabía que tenía este padre porque él está aquí. Me lo dijo. Bueno, yo me senté con ellos dos ahí. Ellos te dicen, padre, yo no sabía que yo tenía este papá.
Mi papá fue una persona bien activa en el pueblo. Fue un gran deportista, narrador. Y nosotros no sabíamos que había sido el fundador de esto de prensa deportiva del oeste. Y la noche antes del entierro, aquello se desbordó de una forma increíble que nosotros jamás y nunca pensábamos cuánta gente quería a mi papá. Y de verdad que fue una experiencia única. Y nada, contarle todas las bendiciones que Dios le dio, porque a quizás a un mes o dos meses antes de fallecer, él aceptó al Señor y empezó a comulgar, y de ahí para adelante se vieron tantas y tantas bendiciones que, como dice el Padre, no hay forma de cómo yo poder agradecer tanta bendición a Dios. Y por eso yo decidí siempre que cuando Él me llame, yo voy a estar ahí. Acaba de enterrar a su papá. Otro puede estar con la... Ay, no, ya lo enterró, está muy tranquilo, claro, uno duele. Pero yo le pregunto, porque esto no siempre va a ser igual. Y a mí me duele mucho gente con unos talentos y una cosa, y no están haciendo nada. Aquí hay muchachos de caballeros del altar, que tú le digo, muchachos, mira por ahí, ¡monaguillo yo! Estar ahí arriba es un privilegio. Y estos muchachos tienen, este está en la librería, este, bueno, aquel... Este jovencito, no, él está en Arecibo. Él está estudiando en Arecibo, se podía quedar el fin de semana. Pero todavía aquel está en Mayagüez. Y cuando él se fue para Mayagüez, estos muchachos son estudiosos, son buenos muchachos. Le dijimos, mira, Javier, dice, no, le dijo a Robert, no, ponme los fines de semana, porque yo todos los fines de semana voy a venir desde Mayagüez para servir en una de las misas del fin de semana. Él lo tiene. Podía decir, no, Mayagüez, no, si hay un lugar que no es ahí Toa Baja. El que quiere puede, pero hay mucha gente que no quiere. Allá usted, yo se lo advertí, si le cayó mal lo que yo le dije, yo me lo saqué del sistema, porque yo no voy a decirle, ¿y por qué tú no se lo dijiste? ¿Por qué le dijiste ya que tenía que aprender a conducir? ¿Por qué no le dijiste a este? Yo se lo dije. Allá usted haga lo que le dé su realísima gana. Ahora yo se lo digo, no ponga su alma en peligro. Porque yo le voy a decir una cosa y quizás un disparate, que Dios me perdone. Pero yo creo que Dios va a mirar un poquito más. Bueno, este era un poquito, tenía la cosa, la falda, la cuestión. Pero cuando te lo llamaban, estaba ahí. Porque hay mucha gente de mucho golpe de pecho y mucha cosa, mucha iglesia. Claro, porque aquí no hay nada que hacer. Aquí te sientas allí, los ojos en blanco y más nada. Que hay que ver si eso es de verdad. Pues yo conozco mucha gente que mucho golpe de pecho y no le hace un favor a nadie. Ese es un cristianismo de papelito. Eso no es verdad. Porque el que adora a Cristo sirve al prójimo. Por eso no están todos los que son ni santos. Hay un montón de gente que tiene la religión como escape. Para sentirse bueno. Bueno, ¿para qué es usted? ¿A quién usted le ayuda a ser persona? A mí esto de la iglesia me ocupa mucho, porque mira que está las iglesias están llenas los domingos. Y la gente sale con... Y ve acá, porque tú no haces comunidad. Que siempre no te sientas ahí atrás, siéntese con los hermanos, hagan comunidad. A mí me puede decir, ¿a mí qué me importa? Yo no puedo hacer eso, hermano, porque yo no le tengo que dar razón a usted, tengo que dar razón a Dios. Y por eso ustedes a mí no ven aquí. ¿A dónde va el padre? Padre, usted siempre está... No, yo lo que pasa es que donde yo puedo... Mi primera obligación es la parroquia. Pero si yo puedo meter ahí algo, sí. No, yo voy a estar ahora próximamente. Me pidieron una comunidad en Orlando. No es un lugar, yo no sabía que ese lugar existía. Es allá en la Florida. Yo no sabía que eso existía, habría que ir a otro lado. Entonces me dijeron, padre, mire, que es que la comunidad de nosotros no tiene nunca nada en español, y el párroco nos dijo para que nos dé un retirito. Pobrecito, aquí retiro, esa gente no tiene nada.
Entonces le dijo, ¿y cómo va a ser? Me dice, mire, padre, vamos a empezar el viernes por la noche y terminamos el sábado a las 3. Digo, ok, yo me voy a ir el viernes por la mañana para empezar por la noche, doy el retiro y cojo el último vuelo de JetBlue para estar aquí el domingo. Ay, pero usted se va a matar. No, yo no me voy a morir el día antes. Y ojalá que yo me muera en un viaje misionero. Quiero que sepa que tengo dos hermanos sacerdotes, Ignacio Larrañaga y Emilanio Tardif. Los dos estaban dando un retiro y cuando los fuimos a buscar, los fueron a buscar por el día, a los dos igualitos, los fueron a buscar por la mañana. Oye, que el padre Ignacio no ha despertado, qué raro. Pero estaban muertos en el sueño. Muerte de santo. ¿Tú sabes lo que es que yo me muera dando un retiro? Mejor que yo, que estaba de vacaciones en Cancún. Hermano, métase eso en la cabeza. Cuando lo venga a buscar la hermana muerte, ¿qué usted va a estar haciendo? En su casa. ¿Y qué estaba haciendo? Limpiando la casa otra vez. Que hay gente que tiene obsesión de limpieza. Que esos son escondites, hermano. Hay gente que se ha encuevado y no quiere salir a hacer lo que tiene que hacer. Es que la gente está muy difícil. Y usted no es difícil. Usted es una panacea. Usted es una dulzura. Usted es una panetela borracha. Porque eso hacemos. Es padre, es que la gente está muy... Y tú no eres gente. Tú eres un extraterrestre que llegó aquí. Cuidado que no estés proyectando lo que tú eres. Claro que la gente apesta. Claro que limpiarle el fondillo a la gente no es agradable. Pero ahí hay gracia. Ahí hay gracia. Y yo se lo digo porque eso es el agradecimiento. No hay otra manera, hermanito. No hay. Agradecimiento es compromiso. Porque Dios ha hecho esto en mi vida. Señor, pídeme lo que quieras que yo te lo voy a dar. Y si no lo tengo, lo voy a buscar. Porque si tú no te... Y usted se va a comprometer en las buenas y en las malas. Usted no va a poner peros de ningún tipo. Ay, no, porque ya yo estoy cansado. Nada, usted no... El día que te muera vas a descansar. Búscalo, búscalo. Que hay un espacio ahí para alguien. No me diga que usted no puede. Ahí en costura, hay una señora que se llama Nilda. Es una señora mayor. Y yo me quedo a veces, porque tú ves que a veces el vestuario que se hace aquí, a mí me dice, mire, pero usted es aquí. Yo lo voy a hacer porque me lo pidió ahora Ligia. Le dije, no, pero acuérdamelo. Ella me dijo, padre, ¿por qué no abrimos el telón? Porque detrás de ese talón está el atelier. Yo le puse el atelier para que le quede un poquito más elegante. ¿Entienden? Ahí va. Toda esa ropa que ustedes van a ver en los percheros, esas, las perchas, es hecho aquí. Y aquí hay gente que sabe coser. No puedo porque tiene, pero un botón, algo. La cocina. Usted no sabe picar cebolla. Si usted, ay, no, es que a mí no me gusta hablar con nadie. Pues para picar cebolla tú no. Quizás llora, pero no hablas con nadie. Algo uno puede hacer. Charlie, ese pobre Charlie con el pobre Israel. Oigan, Bartolo cuida a su mujer. Está totalmente inválida en la cama. Porque no tiene. Se la cuidan hasta las 12 del día. ¿Sabe lo que él hace desde las 6 de la mañana a las 12 del día? ¿Tú sabes, Joaquín? Dar el blow. A la gente dice: ¡ay, pero esta parroquia! No, parroquia. Es Charlie y Bartolo. Y cuando termina a las 12, siempre le digo: ahí viene la calabaza. A las 12, pero tengo que ir. Pues tengo que darle la comida a Evelyn. Él la baña, tiene a su mujer, fíjense, pero la parte que él tenía para dormir, para descansar, la mete aquí. Así que a mí no me vengan con cuento. Pero dice, padre Willy, esta es mi casa. Y cuando yo he tenido problemas, ahí está la parroquia. Oh, yo puedo hacerle montones de historias aquí. Pero lo que pasa es que aquí la gente se olvida de dónde viene. Que aquí hay gente que se crió ahí y ahora, porque se casan y tienen mariditos y mujercitas que le prohíben venir. Eso no es de Dios. Porque cuando tú estabas ahí, esa comunidad estaba contigo.
Y a mí un marido y una mujer no me pueden quitar el servicio a la iglesia, porque primero está Dios y la iglesia que mi marido y mi mujer. Que mi marido me diga a mí que yo no puedo venir aquí. Le digo, mira papito, cuando tú te casaste conmigo, te casaste aquí y me conociste aquí. Así que tienes un problema muy grande porque esta es mi familia. Pero el problema es que con las glorias se olvidan las memorias. Y eso es un lujo que usted no se puede dar. Porque te le estás quitando la bendición a tus hijos. Y cuidado, porque también los maridos y las mujeres se pueden vestir del diablo. ¿Qué fuerte es lo que le estoy diciendo? Claro que fuerte. Esto no es para niño tonto. Miren qué fuerte es. El símbolo de nosotros es este. Por eso los protestantes. Ustedes tienen Cristo muerto. No soy yo. En mi Cristo está más vivo que el tuyo, chico. Lo que pasa es que mi símbolo es ese, para que a mí no se me olvide lo que yo le costé a Dios. Y Cristo vino a servir y no a ser servido. Y se pasó la vida curando leprosos y sacando demonios. Si ese hombre no tenía tiempo ni para comer. Y usted ahora quiere que esto sea un guapachá. Ay, cuando yo tenga tiempo. Parece que usted esté siguiendo otro, pero no a Jesús de Nazaret. ¿Usted quiere darle gracias a Dios? Comprométase. ¿Qué cosa usted hace? Aquí hay un montón de ministerios. Y hay gente que hace esto y hace otra cosa. Chichi, el esposo de Carmen Rosa. Chichi, aparte de esto, tiene, con lo que. Con, ya, Chichi es grande ya. Tiene un team de. Tiene team de pelota ahí. Él está a cargo del parque. Que me dice, mira, padre, ya yo no tengo ganas. Pero esos muchachitos, cuando veo a los padres lo locos que están, lo único que tienen es los equipos de pelota. Si esto no está peor, es que hay mucha gente que está dando el resto. Ahora mismo, con esto yo termino. Yo, con la cuestión de las obras y demás, yo a veces digo, yo no tengo más ganas de hacer esto porque la atención, el dinero, esto que estamos presentando es un monstruo. Sepan que la música, la orquesta más grande que hemos tenido nosotros en todos estos años es en esta obra, tiene 34 músicos. Que no solamente que hay que costearlo. Y ya yo empiezo a tener aquí una cosa, ¿no? Pero bueno, ¿para qué yo me meto en esto? Si ya yo vi Cenicienta, yo la vi en Broadway, pero no puedo ser egoísta, ¿ves? Entonces empieza la cosa, ¿no? Pero entonces, y aquí está la señora Tania Suárez, Tania María de Fátima Suárez. Sí, porque no se puede, porque mira, no podemos negar a la señora. Entonces, ella lo sabe. Y yo le he hablado a ella. Digo, mira, yo podía dejar esto. Pero ahora mismo, y ya lo sé, pues estaba conmigo, veníamos de Telemundo, eso fue el año pasado. No mentira, Semana Santa. Entonces, yo vengo y digo, Señor, ¿a quién tú quieres este año que uno beneficie? Y vamos por la Muñoz Rivera, paramos, había tráfico y hago así, es que hermano, yo no puedo. Es que a mí me llevan, pero al palo. Y yo, oye, ¿y pido? Claro, nada para mí. Pero digo, dime, y hago así, digo, ay, Make a Wish Foundation. Digo, ahí está. Cuando llego a Telemundo, me encuentro con Lourdes Collazo. Mira, que, padre Willy, ¿cómo está? Anoche vengo de Make a Wish. Y ahora Make a Wish se ha expandido y no se, empieza a darme un discurso sobre Make a Wish. Digo, Señor, ya yo, I got the message. Ya está, ya sé, no me tiene que decir más nada. Pero me faltaba uno, pero eran dos. Y pan, me cae una asociación que no conocía. Amar. ¿Ah? Para los niños quemados. Que el niño que acaba de perder el brazo y todas esas cosas, cae en este grupo. Una señora encantadora. Tania ya habló con ella. Una mujer católica dice, ay, padre, Dios le diga, porque este aspecto de la sociedad, nadie sabe lo que estamos. Pues ellos trabajan con los niños y con los padres. Tratamientos de 7 años. Y alguien me decía, ¿por qué usted se mete en esto? Digo, porque tengo 11 sobrinos, nietos, y ninguno se ha quemado. Y tengo 11 sobrinos, nietos,
que el mayor tiene 15 y ninguno tiene ninguna enfermedad que se me esté por morir. ¿Cómo pago? Haciendo por los que no están. ¿Ves? Yo no tengo, o sea, porque yo le digo a mi hermana, cada vez que tenemos toda esa, nosotros tenemos casi un asilo de niños. Y cuando tú ves todo esto, muchachería, que ella digo, Alina, hay que pedir mucho, porque sabrá solamente Dios lo que nos espera con ellos. Porque, ¿por qué no? Son 11. 11. Y en esos 11 no puede pasar cualquier cosa. Si yo pido bendiciones, yo tengo que estar en servicio, porque yo no tengo ninguna, ¿cómo yo le digo a Dios que me dé cuando yo no le doy nada a Dios? Por eso yo estoy aquí, porque ¿saben qué es lo que digo? Pues yo con él hablo así un poco relajo, pero bueno, le digo, mira, cuídame aquello que yo te estoy cuidando lo tuyo aquí. ¿Usted quiere bendiciones para tu gente? Comprométete, que tú nunca le vas a ganar a él en generosidad. Yo quiero que tú me cuides a toda esa familia que yo tengo allá, empezando por mi sobrino. Quiero que un día mi sobrina pueda ser católica. Quiero que su marido se convierta, que eso sería el milagro de Fátima. Pero como yo creo en milagro, pero yo no puedo estar pidiendo aquello y decirle, no, pero a mí esto no. Yo tengo muchas cosas. Digo, papá, así no es. Usted aquí, cualquiera de ustedes está pidiendo algo por usted o por alguien. No le voy a decir que levante la mano, todo el mundo lo tiene. O por mi esposa, todo el mundo, o una enfermedad o un sobrino. ¿Qué estás haciendo? Porque con lo que estás haciendo no puedes pedir esa bendición. ¿Usted quiere bendiciones? Bueno, sirva. Por eso ustedes ven que la gente... ¿Y cómo está Casa Raquel ahí? Que eso empezó como un milagro y sigue siendo un milagro. Allá está la coordinadora Rosario. ¿Cómo eso está en pie? Porque Dios lo quiso. Pero Dios lo quiso y una gente quisieron con él. Por eso ahí tienen Casa Raquel. Que me dijeron a mí, y ahí está Crucito, que yo era un loco. Y si les digo que me dijo eso, que gracias a Dios, porque él escribió una carta a esa gente. Padre Willy con sus locuras. Y cuando yo abrí el día de la Open House, le escribí una carta y le digo, le estoy invitando para que venga a ver mi locura. Porque si Dios lo quiere, Dios lo hace. Pero ¿sabe con quién cuenta? Con usted. Y quiero terminar, yo creo que le hice esta historia, pero se la refresco y lo que no lo sabe, esto existe, lo que le voy a decir. Está en Baviera. Baviera es la parte de Alemania que es la parte católica. En un momento dado era independiente hasta que muere el famoso rey Ludovico II, que era católico. Pero entonces después el Kaiser de Alemania, que dicen que mataron a Ludovico II, porque ese apareció ahogado y apareció ahogado en agua hasta aquí. Yo creo que él dice porque lo querían anexar. Y de hecho anexan a Baviera al reino de Alemania, que era el Kaiser que nos va a llevar a la Primera Guerra Mundial. Entonces... En esa parte de Baviera, que sigue siendo la parte católica, la parte norte es la parte luterana. Pero en esta parte era católica, y claro, a Alemania la dejaron hecha polvo con los bombardeos. Y en este pueblo, a la entrada, imagínense el Sagrado Corazón, que está ahí, pero allí está un poquito más bajo y es grandísimo, precioso. Está hacia, cuando usted llega al pueblo, el Sagrado Corazón. ¿Qué pasa? Que los bombardeos no lo destruyeron. Pero como los brazos están así, se cayeron los dos brazos. Entonces cuando se termina la guerra, la alcaldía dice, lo primero que vamos a hacer con el dinero que nos den los aliados va a ser ponerle los brazos porque es que se ve muy fuerte ver ese torso tan lindo. Mira, imagínense eso sin brazos. Y empezaron a hablar y de pronto toman una decisión que todavía está. No le pusieron los brazos. Y cuando usted entra, ahí está. Hay un cartelito abajo en alemán, en inglés, en francés y en español. Dice, no tiene brazos sino los tuyos. Puerto Rico no tiene brazos. La iglesia no tiene brazos. Tu familia, tus amigos, tus desconocidos no tienen brazos sino los tuyos. Amén.
en el Magnificat, en la presentación que hace el padre David Amado Fernández, hay una frase de un cardenal que ya murió. Este hombre estuvo preso por el Vietcong por años, más de 15 años. Hicieron barbaridad. Hay un libro en la librería, ¿verdad?, de él. Se lo recomiendo porque este hombre es un santo. Este hombre es una maravilla. Yo lo conocí. Chiquitito, pero pues, él le dio los ejercicios espirituales a Juan Pablo II, ¿entiendes? Y es un hombre de Dios. Y miren lo que dice él. El cardenal Van Hoye señaló la importancia del agradecimiento diciendo, y esta es la frase de él: no se recibe verdaderamente un milagro sino media la gratitud. Aquí ha habido mucha gente que se ha sanado y nunca ha dado ni las gracias. Eso no es milagro, eso es oportunismo. El verdadero milagro se realiza cuando yo, consciente de lo que me han dado, me pongo a disposición de Dios. Ese es el milagro. Porque si me dieron un milagro y yo me quedo con ellos, usted es un egoísta y está aprovechándose de Dios. Por eso repito, si no media la gratitud, no verdaderamente hubo un milagro. Y yo creo que todos nosotros aquí, de una manera u otra, hemos tenido un milagro. Pues ahora lo que toca es la gratitud y el compromiso. Yo ahora le voy a pedir que todos cierren los ojos y escuchen esta canción, porque este es el final de la homilía, verdaderamente, porque verdaderamente tener conciencia de lo que Dios hace es comprometerse con Dios. Cierren sus ojos y miren para adentro y escuchen esta letra que es bellísima en la voz de nuestro muy querido, que este hombre, por eso todo dice que sí, porque se lo dije ahorita, estaba la esposa, la vida de esta gente es un milagro, su matrimonio, sus hijos, su nietecita, ellos nada más que tienen, la casa de Luis huele a milagro, por eso cada vez que uno le pide algo, dice que sí, porque, ay, qué bueno es, no es bueno, es agradecido. Y el que es agradecido es comprometido. Comprometerse es mirar el horizonte con la certeza de alcanzar lo que se quiere. Es renacer para vivir en la esperanza de ver a Dios en cada rostro de la gente. Comprometerse es luchar hombro con hombro por encontrar una razón muy diferente. Es ser poema, ser canción, que diga siempre: la libertad solo la alcanza el que es valiente. Comprometerse, comprometerse, es enseñar al corazón a ser valiente. Comprometerse, comprometerse, es entregar el corazón hasta la muerte. Comprometerse es luchar con las heridas que te señalen por vivir como se debe. Es perdurar en la carrera de la vida, poder mirar a los ojos frente a frente. Comprometerse es amar cuando otros odian, es encontrar un descanso para la frente.
es sentir como tu amor a mi amor llega. Por eso hoy ante Dios comprometerse, 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 es enseñar el corazón a ser valiente, comprometerse, comprometerse, es entregar el corazón hasta la muerte, comprometerse, comprometerse, es enseñar al corazón a ser valiente, comprometerse, comprometerse, es entregar el corazón. Amén. Hagamos ahora nuestra profesión de fe. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padeció, fue sepultado y resucitó al tercer día? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Sí. Hermanos, esta es nuestra fe, la fe que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos invita a seguirlo con fidelidad. Y hermanos, la fuerza salvadora de Dios se manifiesta cada vez que con humildad le suplicamos, digamos juntos, Padre, óyenos. Padre, óyenos. Para que movidos por el Espíritu de Jesús, la Iglesia no deje de glorificar a Dios, oremos al Señor. Padre, óyenos. Para que con sencillez nuestros obispos y sacerdotes acerquemos la salvación de Dios a todos, oremos al Señor. Padre, óyenos. Para que Dios conceda la paz, la libertad y la unidad a todos los pueblos de la tierra en este nuevo milenio, oremos al Señor. Padre, óyenos. Para que cuantos sufren marginación a causa de su enfermedad o defecto físico, sienta la presencia de Jesús que los libera y fortalece, oremos al Señor. Para que los difuntos vivan con Cristo y disfruten de la fidelidad gloriosa de Dios, oremos al Señor. Padre, óyenos. Para que al recibir el cuerpo y la sangre del Señor, seamos agradecidos por el don de su gracia salvadora, oremos al Señor. Padre, óyenos. Para que seamos agradecidos con todos los dones que Dios nos ha dado, y nos comprometamos con la obra de salvación que Cristo despliega en el mundo, roguemos al Señor. Padre, óyenos. Oye, Señor, la súplica de tus hijos, purifícanos de nuestros pecados y permítenos dar gloria a tu nombre, haciendo tu voluntad y sirviendo al prójimo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora venimos al momento de la ofrenda. Y aquí es donde uno reúne toda esta semana para uno darle gracias. Fíjense que no es una colecta, porque si no fuera con la cestita. Es venir para darle gracias a Dios y uno le da gracias a Dios por todo lo que uno hubo. A mí se me olvidó decirle algo que me sucedió hace poquito. Estaba yo en uno de estos retiros y viene una niñita. ¡Ay, qué cosa más linda! Yo no me había dado cuenta porque había mucha gente y yo la veo caminando linda. Mira, era una muñeca. Y cuando yo la, porque ella viene y me tira los brazos, ¿no? Tendría como 2 añitos, me tira los brazos con una sonrisa y cuando yo la voy a cargar, este bracito lo tenía deforme. A mí me, yo claro, yo no miré así porque no se sintiera mal, pero ella era, pero así, total. Y yo entiendo, con el bullying y los niños son muy crueles.
decía, Dios mío, yo tengo 11 y ninguno tiene nada de esto. Yo la cargué, era un amorcito. Digo, pobrecita, porque lo que le espera, la gente es muy cruel. Es una mujer preciosa, pero y eso no tiene arreglo. Entonces, cuando tú ves esto y de pronto voy y me cojo a mi Amaya, que imagínate, o sea, que es una... ¿cómo tú haces? O sea, es lo que digo, yo no sé ustedes. Ay, padre, usted es muy dramático. No, es que yo, ¿cómo pago esto? Pues mira, padre, pide lo que tú quieras, que las gracias se dan no solamente con la boca, sino con la vida, comprometiéndonos. Por eso le digo, yo durante el día, yo no tomo nada por nada. A esta altura de mi vida, nada. Porque yo soy hermanito de aquella muchacha que está ahí atrás, que se llama Teresita, que decía, todo es gracia. Y amor con amor se paga. Y yo, me encanta, todas las mañanas yo leo un versito de ella, que me regalaron un librito de ella, 5 minutos con Teresita. Y es ella, y es verdad, o sea, amor con amor se paga. Y amor no son palabras lindas, que cuando después te pide un favor, tú nunca estás disponible. Eso es palabrería hueca. Amor es, aquí estoy, ¿en qué te puedo servir? Porque hasta eso lo hemos envenenado. Oh, yo te amo un montón, y cada vez que te voy a pedir, ni un poquito. No, ya está bueno. Tú me amas, ¿en qué puedo servirte? Eso son. De hecho, mucha gente dice, padre, usted a veces uno pasa y no lo ve. Bueno, pero mira todo lo que hago por ti. Hay que dejarse de esa bobería. Es muy bonito que te diga, mira, yo te quiero mucho, pero es a Dios rogando y con el mazo dando. Porque esta es una sociedad muy empalagosa y todo el mundo, no, yo te quiero un montón. Y cada vez que te pido un favor, tú nunca estás. Menos palabras, más obra. Decía mi madre que era gallega. Era muy bruta, claro, pero me enseñó. Porque si yo no estuviera vestido así. Ay, padre, usted lo que necesite, cada vez que te llamo, tú no puedes. Entonces no me digan, no seas mentiroso. Hay que empezar a decir, ¿saben por qué? Y me tomo unos minutos, porque la gente ha perdido la fe. Y se la hemos quitado, porque la gente dice, no, no, ya yo no creo en nadie. Pero porque esta persona llegó ahí, porque la ha decepcionado a todo el mundo. Porque cada vez, pero tú no me decías que me caerías tanto. O sea, caí en la cárcel, por eso tú más nunca has querido saber de mí. Un amigo se prueba cuando tú estás en la cárcel. Un amigo se prueba cuando tú estás enfermo de gravedad. ¿Ves? Ahí es donde. Por eso aquí estamos con Tony, estamos con Olguita, que está delicada. Y aquí todo el mundo. ¿Por qué? Porque entonces, ¿de qué palabra? ¿Se acuerdan la canción de bueno, Lisela la tradujo al español? Es de Ornella, me acuerdo, es italiana, que se llama Parole, Parole, Parole. Que la dice la palabras, palabras, palabras. Bueno, no, el amor no es una palabra, el amor es la esencia de Dios. Y a mí Dios no me dijo que me ama, a mí Dios me lo muestra todos los días, muriendo por mí en la cruz. Y haciéndose comida, pan y vino, y dándome la palabra. Y por eso le digo, cuando usted venga por ese pasillo, piense todo lo que usted ha tenido esta semana. Aquí todo el mundo comió esta semana. Y 2/3 partes de la humanidad se acuestan sin comer. Usted siga comiendo, pero sea comida para los demás. Es otra, mira, es cambiar la computadora y dejar que yo sea el centro y que el centro sea el prójimo. Porque lo que hagas por uno de estos, por mí me lo hiciste. Y usted no sabe, cuidado, que a veces los ángeles entran en tu casa disfrazados de prójimo. No vaya a ser que le cierres tu casa a un ángel y te perdiste la bendición. Ay, pero me cogió de... Tranquilo, que Dios lo ve todo. Y es mejor que me cojan de... Que yo le niegue la puerta a un ángel que entró en mi casa. Entonces son mentalidades que usted tiene que adoptar porque usted es cristiano. Y ahora cuando usted venga por ahí, en vez de estar ahí, ¿qué me dio Dios esta semana? ¡Qué bendición! Todas las mañanas que usted esta mañana abrió los ojos y vio. Y hay gente que abrió la vista y estaba ciego.
Que Dios bendiga su vida y que su vida sea la ofrenda agradable a Dios. Y que esto, la ofrenda que usted va a dar, sirva para que sea agradable a Dios y sirva de bendición para usted y para su familia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por su ofrenda.
hermanos, para que este sacrificio, que es mío y también de cada uno de ustedes, sea agradable al Señor Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las oraciones de tus fieles, junto con estas ofrendas. Haz que este sacrificio celebrado con amor nos lleve a la gloria del cielo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque reconocemos como obra de tu poder admirable haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad y haber provisto el remedio en la misma debilidad humana. Así donde estuvo nuestra ruina, obraste nuestra salvación, por Jesucristo, Señor nuestro. Por Él adoran tu grandeza los ángeles que se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces cantando alegremente. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Las personas que no puedan arrodillarse, se sientan en el bordecito del banco con su cuerpo inclinado hacia adelante, pero no se puede permanecer de pie en este sublime momento. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Y dándote gracias, Padre, lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, Padre, se lo pasó a sus discípulos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Anunciamos tu muerte,
resurrección. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, también nuestra Madre, a la que en este mes estamos venerando como Reina y Señora del Santo Rosario. San José, su esposo, los apóstoles, Santa Bernardita, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Ay. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, recemos con humildad y confianza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, démonos fraternalmente la paz. Thank you.
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden mi alma para la vida eterna. Sangre de Cristo. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. Oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas. Amén. Y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, guarde mi alma para la vida eterna. Amén. Misterio de amor, Eucaristía.
Thank you.
santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame. Padre, humildemente te pedimos que así como nos alimentas con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos hagas partícipes de la naturaleza divina por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntese un momentito. Miren, ahora ya en la misa de 8 bendijimos la feria. Pasen por allí y tomen lo que les dije con mucho cariño, con mucho respeto, pero con ese compromiso. Háganlo porque van a sacar muchas bendiciones. La parroquia tiene 33, porque ahora están las hijas de María. ¿Quiénes aquí tienen hijos o nietas de 13, 14 años? ¿Qué tiene? ¿Nadie tiene aquí 13, 14 años? Bueno, pues miren, quizá un poquito más, de 10, 11, están las hijas de María. No las teníamos. Eso es muy bueno. La muchacha que entre las hijas de María es una espiritualidad para una jovencita cristiana. Tenemos que ayudarlas. Yo no sé por qué, porque eso es parte de la maldición que nos ha caído encima, que desprestigiaron las hijas de María. Eso es para las beatas. O sea que, no, hombre, no. Todas mis amigas que están casadas, tienen 4 y 5 años, una ya son abuelas, fueron hijas de María, muchachas muy normales, tuvieron su novio. Lo que fue un noviazgo cristiano. Yo la verdad que quisiera que alguien a mí, porque como yo soy muy bruto, y yo necesito que me expliquen, porque yo no entiendo por qué hoy la gente no puede tener un noviazgo como debe ser. Yo no entiendo por qué yo conozco a esta muchacha y nos tenemos que ir a vivir juntos. Millones de gente tuvieron un noviazgo, tú en tu casa y yo en la mía. ¿Por qué? Y fíjense que hicieron un estudio el otro día, tengo que buscar la cifra, pero hicieron unos estudios muy interesantes, lo que pasa es que el mundo se la sabe. Hicieron un estudio que ahora que todo el mundo vive, porque no para conocernos, resulta que ahora que la gente vive junta, hay más divorcios que antes que la gente tenía un noviazgo. No ve que no hay compromiso y la gente no se da cuenta que lo que empieza mal termina mal. No es que usted, hay gente que tuvo un noviazgo y nunca conoció a la persona, pero no era la mayoría. Yo no entiendo por qué. Y una muchacha que entre las hijas de María es una muchacha que adquiere una espiritualidad, es bien vestirse. Bueno, ahí está, por ahí está Agustín. Bueno, míralo ahí, perdón. Aquí ahora mismo hubo una boda ayer. Y él, yo lo bendiga porque él es fuertecito. Estamos hablando de que hay bodas que él tiene que repartir 18 pashminas. Mujeres en cuera. La de ayer, dice él, y era de la corte. Dice que el rajo venía para acá. O sea, yo sé, era de una iglesia, creo que pentecostal. Yo no sé cómo lo hace, porque usted no tiene que, no es beata, es que somos humanos. Y yo me tomo este tiempo porque nosotros no nos vemos nada más que los domingos. Pero hay alguien que tiene que decir las cosas, ¿ves? Porque no es cuestión de religión, es ayudarnos. Habemos muchos hombres que no tuvimos una familia y nos enseñaron a mirar cualquier hueco. Y de pronto yo fui un Juan 23, estoy tratando de vivir la fe. Oye, que yo venga a la iglesia a encontrarme con Satanás en una mujer,
porque no nos estamos ayudando, porque usted es de carne y hueso. Y si yo vengo aquí y usted tiene una faldita, oye, los ojos se hicieron para mirar. Entonces, como yo esto lo sé porque un gran amigo mío, muy bueno, vivía en University Garden. Nunca se me olvidó, él venía aquí, ya murió. Y él me decía, Padre Willy, mire lo que yo le pido de corazón, que nos ayude. Yo fui un hombre que empecé mi sexualidad muy temprano y yo fui a cursillo. Yo soy un hombre de comunión de área, pero Padre, mi debilidad son las mujeres. Y a veces voy a la iglesia y peco, Padre, porque las mujeres están desnudas. Entonces, no quiero, porque es que tenemos que ayudarnos, igual que los varones. Algunos son pavos reales, la camisa abierta para que vean qué macho estoy, qué rico estoy. No, hermano, óigame, yo estoy mal. Lo que pasa es que los curas no queremos hablar de esto, pero si yo no le digo que usted tiene, ¿cómo lo van a saber? Y es inconsciente porque la revista, la cosa, ¿cómo usted ve a los hombres? Porque ahora le ha dado a la gente por poner hombres lindos y medios en cuero. Y tú lo ves con la... Usted no puede estar por la cárcel porque a las mujeres normales les gustan los hombres. Entonces, yo me creo frío porque usted sabe, y yo lo digo como es. Menos mal que encontré los otros días unos pantalones, es que se acabe, menos mal que los Dockers, los clásicos, todavía los hacen normales. Porque ahora resulta que vas a comprar todo y el talle de nosotros es así. Entonces, ese rajo metido en las nalgas aquí, no, ustedes se ríen, y por delante para que se te note, porque ahora la cosa, y los que no tienen se ponen una media dentro del calzoncillo. Que lo sé todo. Estoy mal. Entonces, porque las mujeres dicen, ¿sabe lo que dicen las mujeres? Oye, ese muchacho qué pompi más rico tiene. Ustedes lo dicen, porque si ustedes no fueran, hay espectáculos de strippers varones donde las hombres van las mujeres y ahí hacen la despedida de soltera. Y muchas son católicas de domingo. Entonces después, hermano, así no funciona. Tenemos que cuidarnos porque desgraciadamente la cabra tira para el monte. Una muchacha de hija de María se le ayuda. No significa que va a ser monja. Va a buscar una espiritualidad en esta mujer. Y no ha habido una mujer más liberada y más femenina que esta. Miren si era mujer que tuvo adelante un machón precioso llamado José y nunca se acostaron. Y hay que tener voluntad porque esta no era tonta. Igual que José cuando la miró, no la miró para rezarle la salve. Cuando José miró a María, le gustó, le cambiaron los planes. Pero José no estaba sin pecado original, eso fue ella. Lo que pasa es que le cambiaron los planes. Y como, es que estamos llenos de esto, y se ayudaron. Y existe el amor casto, existe, con el que tengo con mi novia. Y usted prepara su noviazgo y su noche de... ¡Qué bonito! ¿Por qué? Porque hemos desprestigiado. ¿Por qué nosotros los católicos hemos comprado esta porquería? Y estos muchachos los tienen envenenados. Yo le digo esto, hermanito, porque nadie lo dice. Y a mí no me importa. Y padre, ¿por qué usted no es políticamente correcto? Porque no es consonante con el Evangelio. Lo siento mucho. Yo tengo una obligación. ¿Usted cree que no me cuido? Si yo no me cuido, ¿qué va a pasar? Tenemos que cuidarnos. Esto no es que usted sea beato. Es que si yo no te cuido a ti y tú no me cuidas a mí, esto se va a pique. Y por eso cada día perdemos más curas. Porque los curas no son debajo de estos pantalones. Entonces, si una mujer se siente ahí, yo sé, yo conocí al padre Alberto Cutié. Y Alberto Cutié tenía vocación. Tremendo sacerdote. Pero hermanito, las mujeres no iban por ir a Dios. Las mujeres estaban porque les gustaba Alberto Cutié como macho. Que yo sé lo que les estoy diciendo. Y tanto va el Carantaro. No, mamita, tenemos que cuidarnos. Y las muchachas, y nadie quiere. Por eso las hijas de María, los caballeros católicos, que es un grupo nuevo. Yo estoy haciéndolo. Si usted quiere seguir, allá usted con su vida. Pero yo voy a hacer, yo les voy a ayudar, porque ayudándole a ustedes me ayudo yo. Pero esto no puede, si no hacemos esto, ¿qué va?
Óigame, los abortos siguen. ¿Cuándo se van a acabar los abortos? Cuando la gente se controle la bragueta y ustedes las mujeres cierren las piernas. Ese es el mejor remedio que ha funcionado. Que tengo ganas, ay mamita, pero hay mucha gente que tuvo ganas y se controló. Ahora resulta que nadie puede. Ponte un condón. El condón no es solución, porque aunque no quede preñada, tú te estás educando a tener otra mujer que no es la tuya. Y como le digo yo a las parejitas aquí, pues yo se les sueno cuando caso a la gente. Le digo, cuidado, que porque te estés casando con ella no significa que otras mujeres no te van a gustar, porque después que le conozcas tú a esta, vas a buscar otro hueco. Y si no me disciplino, ahí viene el cuerno. Esto, si no nos ayudamos, hermano, no va a funcionar. Por eso, miren ahí, hay algo, métase la comunidad, que cuando uno está aquí, no está allá afuera. Yo se lo digo a alguien, me dice, ay, pero los curas no hablan así. Yo no soy otro cura, yo soy yo. Allá ellos tienen sus parroquias, cada uno. Ahora, yo aquí digo las cosas que no les guste, pues vaya a ser su parroquia. Pero yo no le, acuérdese que mi compromiso no es con ustedes, es con él. Y porque es con él, es con ustedes. En ese orden, yo no estoy buscando aquí voto, ni yo estoy corriendo para nada. No, no, yo estoy corriendo para el cielo. Y yo quiero ganarme la eternidad. Y si yo no cumplo con mi deber, para allá no voy. Y a mí el azufre no me gusta. Así que, hermanito, vayan y comprométanse. Aquí se pueden hacer muchas cosas bonitas. Y como le digo, aquí de todo, desde la cocina, ayudar a Charlie, 20 mil cosas. Mire, los que le gustan los cibernéticos, hay piezas, Radio Familia está cogiendo una fuerza. Ahí en el boletín tienen los programas, están haciendo unos programas muy buenos. Ya la semana que viene bajamos la aplicación de iPhone. Ya está comprado todo, pero tienen que darnos unas cosas ahí. Pero ya está todo, para que todo sea bien fácil. Y promuévalo, una radio de familia, si ves, lo puedes sacar en su iPhone, estás en la consulta médica, bájalo y empieza a oír. Hay para todo, hay programas buenísimos. La radio, puede ir para la radio, bueno, ¿qué no hay? Hay arte que le guste las obras, ¿de qué no podemos? Así que, miren, cuando salga, este es el afiche de Cenicienta. Si van a Bellas Artes, va a ver que está en las puertas. Este es el musical, va a estar precioso, muy bonito. Además que está el programa Adopte un Niño. Nuestra idea es que vayan 2,000 niños mínimo de los hogares sustitutos de Puerto Rico. Yo creo que nuestros niños necesitan soñar, ver ascender, porque nuestros niños están viviendo cosas muy crudas, muy crudas. Y he hablado con la secretaria de la familia y me dijo, padre Will, usted no tiene idea. Nuestros niños los estamos masacrando. Niños, aquí mismo, me estaba hablando Ida Lourdes, estaba por ahí. Un niño, pues perdónenme la expresión, de 4 añitos, ahí, que cada vez que le hacía. 4 años. Cada vez que le decía. ¿De dónde lo vio? Su casa. Y yo les pregunto, si ustedes creen que el país puede seguir así. No, porque cambie la secretaria de educación. La educación no comienza con la secretaria de educación, comienza en la casa. Y hay que empezar a educar. Yo voy a hacer lo mío. Pero el niño que viene aquí el domingo tiene que tener otra iglesia en su casa durante la semana. Y si usted va a pelear con alguien, métase en el cuarto y ponga el cuarto con todo lo que usted tenga para que no se oiga de afuera. Los niños no deben de oír a casa. Discutimos malas palabras y después queremos que el niño sea un modelo de virtud. No funciona así. Entonces yo les pondré la escuelita, todo eso que hacemos con los niños, pero tenemos que ayudarnos. Así que esto está a la salida, se lo pueden llevar, está también en la feria, Adopte un Niño, ya puede, acuérdense que es un regalo muy lindo, que usted vaya y adopte un niño que nunca se lo va a agradecer, ¿verdad? Lo otro es que acuérdense que la semana que viene es el retiro de sanación interior. Yo estoy esperando eso y recen mucho porque yo estoy rezando para que a mí eso me ayude.
yo voy a coger ese retiro. Yo tengo mucha esperanza con ese retiro. Comienza a las 8:30 con la Santa Misa. Va a ser aquí. Contra todas mis ganas, espero, porque hoy también un poquito al aire acondicionado. Pero para que el aire acondicionado funcionara allí, lo tuvimos que encender hoy a las 5:30 de la mañana. Que eso a mí me tiene, pero bueno, para que esté más o menos. Entonces, pero el retiro va a ser en el templo. Así que los que quieran, y también los cantores, por favor, porque hay que hacer falta esos aires. Mucha gente se lo está llevando. Y quiero explicar, porque la gente no entiende. Yo nunca he dicho que usted se lleve el cartón y me lo tiene que pagar enseguida. Yo he dicho eso. Pues, ay, padre, yo creía, chicos, tienes que oír bien, escuchar. El cartón lleno, que se va esperando un billetito de 5, tiene para llenarlo hasta diciembre 15. ¿Ves? Entonces, diciembre 15 ya tiene que... Ah, yo lo quiero pegar antes. ¡Fantástico! Hay una señora que ya los pagó y se llevó 3 más. ¡Gloria a Dios! Lo que le estoy pidiendo, 1 por persona. Y creo que usted dice algo cuando usted se lo lleva. Lléveselo y empiece poquito a poco. 50, si nosotros hicimos 500, no hemos llegado a los 300 todavía, que fue lo que yo adquirí, yo no quería decir. O sea, lléveselo, porque es para su parroquia, es para todos nosotros. Yo no voy a hacer préstamo, así que tendremos que aguantar hasta que esto se dé. Así que tanto lo del cartón como el retiro lo pueden hacer en la oficina, pueden allí. El almuerzo de hoy es una riqueza. Le voy a decir, pues ya el desayuno se acabó. Es gallinitas codornices rellena de arroz con gris, o carne frita, arroz con gris, yuca con mojo, o viandas con ensalada de bacalao, o fricasé de conejo con arroz con tocino. Solamente en Santa Bernardita usted tiene. Como se vayan para la panadería, yo los voy a ir a buscar. Los postres se acabaron algunos, pero entonces, porque había cupcakes de limón o chocolate, eso se acabó ya. Entonces ahora hay cheesecakes, que son los del sacristán, y pusieron flanes de queso y pan. Queso y pan, nunca había visto, pero bueno. Así que eso está, esa es la comida de hoy, y acoperen, porque esta gente, aparte de tener su exhibición, están aquí desde hace 4 días preparando esas galleritas. Todo ha sido hecho aquí. Igual que las alcapurrias, porque las alcapurrias de allá afuera, por eso no las compramos, hay que hacer una investigación para encontrar la carne. Sí, porque tú comes masa, y dices, pero ¿cuándo yo llego a la carne o a los bueyes? Primero los encuentro abajo en mar que encuentro yo. Entonces, cuando un poquito así, una roba mano a mano, igual que los pasteles de guayaba, tú sigues comiendo, ¿y dónde está la guayaba? Primero encuentro el tesoro escondido de Robinson Crusoe, No, a mí me gusta el pastel de guayaba, que chorree la guayaba por fuera. Si no, es una estafa. Aquí, desde principio hasta el final, hay carne. Porque aquí se hace. Digo, no estafe a la gente. Porque, así que todo esto está, ellos tienen las frituras y demás. Así que espero que aprovechen. Y ahora, que entren mis niños. Yo los quiero tanto, esos niñitos. Dios me los bendiga. Entren, papos. Dios me los bendiga. Por eso tienes que ser un niño. Tienes que ser un niño. Sí. Sí, ahora voy. Por eso tiene. Por eso tiene que ser un niño. Tiene que ser un niño. Oh, tiene que ser un niño. Para ir al cielo. Al cielo con un niño. Tiene que ser un niño. Gracias.
Yo se lo digo, yo no tengo ningún contacto con ellos. Y es impresionante. Miren, del Evangelio según San Lucas, miren lo que hicieron ellos hoy. Dice, misericordia, obediencia, fe y gratitud son lo que usted hace cuando usted tiene agradecimiento. Así que aquí está toda la parábola. Ven acá, papito, este es mi amiguito. Ven acá. Ay, gracias. Ven acá, dame. Este es mi amiguito. Mira, este que en medio dice, Jesús le dijo, ¿cómo? ¿No quedaron curados los 10? ¿Los otros 9 dónde están? Ninguno volvió a dar gracias sino este extranjero. Fíjense que ellos cogen lo que nosotros hacemos aquí y hacen manualidades. Por eso me dice José, padre, los niños que están yendo a la escuelita, cuando entren en la catequesis, ya están prácticamente preparados para la primera comunión. Así que gracias a los papás que están aquí y tienen sus hijos también tomando formación. Ellos le pusieron, yo no le puse, ellos fueron los que le pusieron el nombre escuelita, la escuelita. Así que, por último, ustedes saben que hoy, ellos salen ahorita, ellos, la Salterre tiene un concierto, una bohemia en la Casa Cuba. Hay una guagua que sale de aquí, ¿no? A las 4 sale una guagua de aquí para las personas que los llevan y los traen. A las 4, el concierto, la bohemia es a las 5. Cualquier cosa se pueden acercar a ellos. Así que ahí los tienen. Hay un grupo allá, un grupo aquí y un grupo allá. Así que se puede todo en la vida, todo. El querer. ¿Cómo es? El querer. Y cuando uno está en Dios, todavía más. Así que, ok, hermano, nos ponemos de pie para la bendición. Monseñor, antes de irnos, en nombre de mi familia, queremos darle las gracias y a esta comunidad tan bella por las oraciones y esas palabras de tanta fuerza que nos levantaron y nos apoyaron tanto. Y como usted dice, el dolor que pasamos, pues lo pudimos compartir con ustedes. Gracias. Gracias a ti. Dios te bendiga, mijo. El Señor está con ustedes. Y con su Espíritu. La bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes para siempre. Amén. Ahora, cuando salgamos del templo, busquemos a esas personas, familiares, amigos que nos han ayudado y que nunca le hemos agradecido sus atenciones y detalles. Hermanos, no podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Buen provecho a todos. Perdón, a la salida, usted quiere llevarse los afiches. Si no alcanzaran, en la oficina hay más. Y para los demás en la oficina.